Para este ejemplo 8, nos están dando una cantidad mínima de datos. Fíjense lo que nos preguntan. ¿En cuánto tiempo se triplica una inversión? Es decir, el monto se vuelve 3 veces lo que se depositó como capital. ¿En cuánto tiempo se triplica una inversión? Es decir, si metiste 1 peso, como monto vas a obtener 3 después. Con una tasa de 23% anual. Si la tasa la metemos como tasa anual, el tiempo vamos a obtenerlo en años. Ahora, ¿en cuánto tiempo se termina esa inversión? Pues vamos a usar la fórmula número 3. Contiene todos los elementos que necesitamos. Voy a copiar igualita la fórmula. Y nosotros sabemos ahora que el monto, la inversión se triplica, el monto se vuelve 3 veces el capital. Ahora, tenemos capital de este lado y capital multiplicando también de este lado. Si nosotros pasamos este capital que está multiplicando, dividiendo al otro lado, se cancela el capital. O viceversa. Podemos pasar que este 3 está multiplicando al capital, este capital lo podemos pasar dividiendo acá y cancela al otro factor de capital. De cualquiera de las dos formas se puede hacer. Voy a hacerlo de esta manera. Puedo dividir todo, pero finalmente se cancela las es. Solo queda 3 por la 1. Ahora lo que hay que hacer es identificar la incógnita, por cierto, que la teníamos que identificar desde acá. Aquí solo incluimos la información de 3.6 y identificamos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Si esta es la incógnita y habíamos acordado que las incógnitas tenemos que colocarlas del lado izquierdo de la ecuación, podemos hacer otra vez un giro de la fórmula. Tienes toda la razón del mundo. La incógnita es la N, muy bien dicho. Ahora, la incógnita, que es la N, está del lado derecho, tenemos que pasarlo al lado izquierdo. Hice un giro de la ecuación nada más. Si 3 es igual a 1 más i por n, 1 más i por n es igual a 3. Lo mismo. Se llama la propiedad transitiva de la igualdad. Si a es igual a b, b es igual a a. Y ahora, la n es la incógnita, como bien me acabo de decir. Todo lo que no sea la n, que esté del lado izquierdo, lo pasamos del lado de este derecho. Empezando de lo más externo es el 1. Entonces este 1 está sumando, lo pasamos sobre esta. Muy bien. Y la I está multiplicando para ser muy bien. Los lados que están ya muy abajo. Thank you.
¿cuánto entra más? ¿Y cuánto les da el tiempo? 8.29 años. Es decir, son 8 años enteros, con punto 69 años de fracción. Bueno, pero no podemos reportar en un informe el punto 69 años. ¿Cómo paso este punto 69, que es la fracción de años, a meses? Multiplicándolo por 2. Puede ser una regla de 3, pero es más sencillo si el punto 69 lo multiplicamos por 2. Por 2. Vamos a verlo. Si tú tuvieras 0.5 años, imagínate, tú tienes, ¿cuánto tiempo pasa? 0.5 años. Ok, vamos a ver si la lógica funciona. 0.5 por 12, ¿cuánto te da? Te da 6 meses. Entonces 6 meses es el 50% o es la mitad del año. Entonces, si te da otra fracción, 0.69, entonces es 0.69 por 12. ¿Cuánto les da 0.69? 8 años más 8.28 meses. ¿0.69 por 12? El .69, que es años, .69 años, lo multiplicas, como bien dijeron, por 12. Te da el número de meses que representa. Entonces puede ir entre 8 años, 10 meses, 9 días. ¿Cuánto? 9 días. No. Claro. No estamos en base 10, porque el año tiene base 2 unidades para completar. Pero ahí no importa que quede otra vez 2 meses con .28. Muy buena observación. Muy bien, es correcto. Tampoco podemos reportar 8.28 meses, pues el punto 28 que queda acá, la cantidad de meses fraccionales, se multiplica por 30 días, que es el mes fiscal. 30.4. Aquí vamos a manejar, bueno, menos de que se nos indique lo contrario, el año fiscal, que es de 360 días, o el mes fiscal, que es de 30 días. Entonces, manejando el mes fiscal, es .28 por 30, que nos da 8.4 días, ¿no? Días, ¿y para qué nos vamos a? Entonces podemos reportar ya como resultado, redondeando o igualando hacia abajo. Buena observación. Hay que ocupar todo el conjunto de cifras decimales. Te da 10.43. 10. 10.43. Si ocupan todas las cifras decimales por 12 y todos los decimales por 30, nos da esto. 8 años. Eso es todo.